tenemos la posibilidad de estar con el Mati Rivet. Bueno, Mati, el hecho importante tiene que ver con, indudablemente, con que siempre se hace, más allá del laburo tuyo, algo solidario, ¿no? Que no es la primera vez, pero bueno, que tiene mucho que ver ahora con lo que se viene, que es para el tema de los chicos y estar, bueno, trabajar con un grupo de gente siendo solidario, ¿no? Sí, la verdad que sí, todo surgió por Karen y Alfonsina, bueno, y nos invitaron y nosotros nos sumamos. Está bueno porque hay mucha gente que necesita y bueno, si podemos colaborar está genial. Lo bueno está cuando entregar la mercadería y los juguetes, una cosa de loco. ¿Qué respuesta has tenido? Muy bueno, queremos agradecerle a toda la gente que colaboró mucho y siempre está predispuesta a colaborar, y eso está bueno porque más allá de todo nos quejamos y muchas veces hay gente que no tiene nada. Así que está bueno y el 18 vamos a volver a hacer algo con el tema de los juguetes para los chicos por Navidad. Así que bueno, los invitamos a que colaboren y estamos agradecidos con todos. Bien, por ahí, para los que quieren saber cómo pueden hacer para colaborar, ¿cómo se hace? Bueno, tienen que llevarse a la peluquería en Carratala 510. Vamos a hacer un corte de pelo por algún juguete o un alimento. Y si no, si quieren colaborar, también pueden traer las cosas acá, no hay ningún problema. Sí, porque por ahí hay mucha platea femenina que preguntaba por el corte de pelo femenino para poder colaborar. Bueno, no, puede colaborar lo mismo. Igual tenemos las chicas que hacen corte femenino en Prisma. Ah, bien, bien, bien. La peluquería de chicas. Bien, nosotros hacemos todo masculino, pero de paso promocionamos. Hay que quiere colaborar, puede colaborar de donde sea, no hay ningún problema. De paso promocionamos a la chica también. Sí. ¿La dirección? Ubaide 373. Bueno, ahí está, entonces, para que la gente también pueda sumarse con esta campaña. Sí. ¿Qué siente, Mati, digo, hacer estas cosas? Es un orgullo porque muchas veces todos queremos colaborar, pero no hacemos ninguna iniciativa ni nada. Y está bueno. Más allá que se pierde todo una jornada de trabajo, se gana mucho más por el corazón, así que está muy bueno. Digo, porque son tiempos donde se mide más eso, donde se mide que el tiempo, la hora, el minuto, se utilice más en lo que tiene que ver con lo personal, en lo laboral, porque bueno, son tiempos muy difíciles. Sí. Pero bueno, también está bueno hacer estas cosas porque en definitiva al alma de uno le hace bien, ¿no? Sí, sin duda, está genial. Así que si quiero sumar, que no se va a arrepentir y vamos a ayudar todos juntos. Bien, aprovechamos. Mati, ¿cómo ha sido el año? Muy bueno, gracias a Dios, muy bueno. Está complicada la situación, pero gracias a Dios nosotros tenemos mucho trabajo. Así que está bueno y colaborando creo que también la gente lo ve y se suma también a lo que es el tema de nuestra peluquería. Un mensaje que quiere dejar, Mati, vos, como cierre de año, como el hecho solidario, lo que vos quieras decir, la posibilidad de hacerlo. No, solo simplemente que agradecerles a todos y los que se quieran sumar, pueden sumarse con lo que tengan en la casa, que no usen. Hay gente que sí lo necesitan en serio, así que muchas gracias y que tengan un hermoso año el que viene. Bueno, Mati, como siempre, gracias. Gracias a vos, gracias por estar siempre.